¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa favorito de la semana, entrevistando a los más fregones. Con Yeyek Serenas y Edgar Arenas. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos porque estamos una vez más con ustedes presentando a esta gran empresa que es la familia LMF, revista Prestigio Musical. Y tenemos revista Prestigio Musical. Claro que sí, Radio La Más Fregona Mix. Y bueno, pues agradecerle también a todos nuestros patrocinadores oficiales de esta gran familia que es la familia LMF, que algunos de ellos son Mezcal Curicua, Moda Artesanal Areza, Revista Prestigio Musical, Gerardo Vega, el que viste a los más fregones. Y bueno, pues por ahí muchos más personas que colaboran para que esta bonita empresa siga pues funcionando. Y bueno, pues también agradecerle y presentar este gran programa en vivo de TV3 Jicotepec y TV28 Huauchinango. El día de hoy tenemos muchas sorpresas, ¿verdad? Sí, tenemos una gran actividad. Ahorita van a ir viendo, vamos a ir presentando. Tenemos también unas personas que van a pasar por aquí en la entrevista física. También tenemos una entrevista vía telefónica y bueno, pues videos también, como siempre. Y más sorpresas. Claro, y bueno, pues muy emocionados también porque tendremos una entrevista de nuestra directora general en vivo desde Las Vegas, Nevada, en este gran evento que es, bueno, un evento muy importante en el medio musical donde asisten personas de este género, del medio artístico, en donde pues podemos encontrar a muchos artistas de diferentes pues géneros musicales, como es banda, como es regional mexicano, enalteciendo pues a nuestro país. Mariachi. El mariachi también. Y pues mucho talento más. Así que vamos a conocer un poco más de lo que tendremos el día de hoy. Y bueno, pues bienvenidos a este su programa, Entrevistando a los más fregones. ¡Échale, compadre! Ocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana y comeré una fruta mirando sus colores. Gozaré un jardín lleno de flores, aprenderé a bailar y a hacer pases grandes, y con mi perro iré a pasear corriendo por la calle. Queridos amigos y amigas, representando a México en Las Vegas, con este eslogan de soy artista callejero y el clásico échame la mano. No estoy dormida, no estoy despierta, es que la vida me trata mal. Esta es mi primera entrevista en Las Vegas y quiero hacerlos partícipe de lo que pasa. Estoy en un hotel, hay casinos, está una convención muy importante de promotores. Ser feliz, sobrevivir. Estoy con una revista que se llama Prestigio Musical. Esta es mi primera entrevista, entonces quería ser los testigos. Estoy feliz y contenta de estar cruzando fronteras con revista Prestigio Musical, pero entrevistando a artistas muy fregonas con una gran distinción. Una exclusiva para ustedes de revista Prestigio Musical, ¡Flor Amargo! Gracias, Production Music Record. Gracias, que lo hizo posible el señor Jesús Chávez. Flor, es un honor tenerte aquí. Eres una joven muy talentosa que viene desde abajo, como el árbol, como la flor, como la planta, sembrando su camino, sembrando sus éxitos. Flor, ¿cómo te sientes? Yo me siento así. ¡Qué bárbara! Lo primero, que me siento muy contenta de que no solamente en mi país, México, sino ahora aquí en Las Vegas, puedo representar dignamente, con humildad, pero sobre todo con mucho amor, el arte callejero, el arte que se da en los lugares donde no lo imaginas, la cumbia, que es el nuevo género
que voy a explotar en el año 2020 con La Reina del Barrio, mi nuevo disco. El escenario más fregón no es aquel que tiene esas grandes marquesinas. El escenario más fregón no es aquel donde te están viendo miles y tres miles de personas. No es aquel donde te puedes ufanar. El escenario más fregón es el corazón de cada persona. El escenario es cada corazón que me escucha. Eso es un artista callejero. Es talentosa, Flor. Tocas muchos instrumentos, cantas muchos estilos de música, géneros. Eres muy versátil. La gente te pide, ahora sí que al son que te la pidan, bailas, cantas y demás. Yo la verdad estudié clásico. Yo vengo de un abuelito que a los 6 años me ponía, ¿verdad? Música de todas las épocas. Entonces yo bailaba con las sillas. Yo ya sabía que iba a ser artista desde que yo nací. En lugar de mamila, me daban un piano. Y yo en lugar de cuña, yo canté. Me dice, la, 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 la. Cuando nací. ¡Ey, qué bonito! ¡Oye, Flor! ¿Qué sientes de estar en Las Vegas? Esta empresa de Charles Productions que te está cobijando, te está apapachando. Es una empresa internacional que quiere que la gente se entere en todo el mundo de ese gran talento que tienes. Y él me dijo, yo soy de los que creo en los artistas que quizá nadie cree, pero yo soy el primero en apostar. Y Jesús Yáñez es el primero en apostar en traer aquí a Las Vegas al artista callejera. Lo digo con mucho orgullo, Flor Amargo. Entonces, me siento muy, muy conmovida, muy ilusionada. Vengo con mucha emoción de estar por primera vez en las grandes ligas, en los grandes eventos, con muchos promotores, con muchos managers. Don Jesús Yáñez es un gran, como ella lo dice, un gran ser humano que cree, que apuesta a las personas que nadie cree. Pero tú eres muy talentosa y tienes mucho futuro por delante. Si uno no cree en uno mismo, nadie va a creer. Por eso te incito a que creas en ti, que no esperes que nadie más haga lo que tú puedes hacer por ti. Si no hay nadie que te ofrezca dónde tocar, tú invéntate tus propios escenarios, callejeros, aduéñate de lo que nadie se quiere adueñar, de las calles. Empieza por cantarte a ti, por cantarle al universo, y lo demás vendrá por añadido. Con amor, pero sobre todo con humildad, siempre los pies en la tierra, porque lo que hagas desde abajo, con la mente y con el corazón, se va a reflejar en un futuro en grandes escenarios. Yo vengo del metro al Metropolitan. Y así te lo digo, nadie cree en mí, y veme el día de hoy, te digo a los ojos, vale la pena luchar por tus sueños, no te des por vencido. Y cuando más te digan que no, es cuando más te debes aferrar. ¿Cómo de que no? Yo creo en lo que hago. ¿Sabes por qué? Porque amo lo que hago. Ama profundamente lo que haces. Todo lo demás llegará por añadidura. Próximamente serás la portada oficial de revista Prestigio Musical. ¿Lo sabías? ¡No sabía! Portada oficial, Flor Amargo, gracias a la empresa Jerez Productions Music Records por un éxito más, gracias a tu talento. Muchas gracias por confiar en mí, a Prestigio Musical y a toda la comunidad de mexicanos, de latinos aquí en Estados Unidos. Un gran abrazo de su artista callejera, Flor Amargo. Échame la mano para bailar, para cantar, para soñar. Pues muy bien, aquí estamos de regreso. Y fíjate, Yeye, cómo qué buena estuvo la entrevista que se le realizó a nuestra directora Ana Sánchez allá, a esta gran artista que es Flor Amargo, que ahorita por ahí, pues, parece que le hemos desubicado un poquito de los medios, pero pues no deja de tener un gran talento esta muchacha.
Claro, y de ser pues tendencia en lo que es, como ella misma se llama, la artista callejera, siempre haciendo pues show, llamando la atención de toda la gente, contagiando a las personas de un poquito de alegría cuando a veces pues vamos preocupados caminando entre las calles, ella le regala alegría a la gente. Sí, así es, y bueno, también quiero enfatizar un poquito la importancia de la revista Prestigio Musical, que bueno, en esta ocasión fue esta entrevista allá en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, y bueno, a todo este tipo de eventos es que se lleva esta revista está presente en todos los eventos que son de reuniones para empresarios y para artistas musicales, para todo el gremio musical, ahí estamos presentes. Claro que sí, algunos de los eventos a los que nosotros asistimos con esta, su revista Prestigio Musical, es por ejemplo a las convenciones de artistas. Por ejemplo, ADEM aquí en México, la BMB en CDMX. Estamos también en la entrega de premios. En la entrega de premios a los más fregones que no se pueden perder. Por cierto, ya estamos en preparaciones para este año, sí. Muy emocionados. Y bueno, pues es muy importante que ustedes conozcan un poquito de nuestra revista Prestigio Musical, que siempre está presente en los mejores eventos. Y bueno, pues nosotros con ella presentándolo con muchísimo orgullo, ya estamos por sacar la octava edición. Y bueno, pues muy contentos, contáctenos en nuestros números personales, ya saben, que por ahí estamos en redes sociales también, como entrevistando a los más fregones, Radio La Más Fregona Mex, para que si ustedes quieren formar parte de esta gran familia, pues no lo duden y nos acompañen en cada uno de los eventos a los que asistimos. Pero bueno. Bueno, pues vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más. En Panadería Marilolis tenemos el tradicional sabor del pan de Jicotepec, hecho con ingredientes frescos de la región. Tenemos marquesote, roscas de azúcar y sal, charros, pan de huevo y por supuesto la deliciosa galleta esponjada de Jicotepec. Contamos también con gran variedad en telas, franelas y jergas. Los domingos encuéntranos en la 1 de 7 de la mañana a 6 de la tarde en calle Aquiles Cerdán, esquina con 12 de diciembre. También estamos en Mercado Emilio Amador, en el local 6, en Jicotepec. Pan con sabor a Jicotepec, solo en Panadería Marilolis. Porque usted lo merece, Econosuper. Le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios. Aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en Econosuper. ¡Atención, comerciantes! Inicia el año aprovechando los descuentos en el pago de licencia de funcionamiento para tu establecimiento, ya sea giro blanco o rojo. En enero, 50%. Febrero 30% y marzo menos 20%. Acude a la Oficina de Industria y Comercio en la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias a tu participación y cumplimiento, Jicotepec sí avanza con más programas, obras y servicios para todos. Ayuntamiento de Jicotepec. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. Jicotepec. Y bueno, pues continuamos con este subprograma entrevistando a los más fregones. Y hablando de fregones, estamos con su servidor Ricardo Huidobro, director de cultura del municipio de Jicotepec. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido a este programa. Bueno, señor, me gustaría que nos comentara un poco qué es lo que sucede en su área. Bueno, pues en el área de cultura y turismo, que van de la mano, precisamente promovemos pues toda la cultura, los eventos culturales que se desarrollan en Jicotepec. Afortunadamente nuestro gran municipio tiene, pues híjole, muchas actividades culturales. Tenemos también dentro de esas actividades culturales a desarrollar el fomento a nuestras danzas, a nuestras comunidades que rodean a nuestro municipio y que están dentro del municipio. Y también ahí fomentamos todas las actividades culturales en las diferentes juntas auxiliares, en donde contamos con diferentes danzas. Y diferentes actividades. Tenemos también un área importantísima que es la Casa de la Cultura, donde se llevan a cabo diferentes actividades. Es un espacio que promueve todas las actividades artísticas, culturales, y que precisamente estamos ahorita impulsando para que desde los niños hasta los adultos puedan asistir a ese gran espacio que tenemos en nuestro municipio. Claramente, y bueno, pues creo que realizan un trabajo excelente en donde, por ejemplo, pues vemos en todos los eventos culturales que realiza el municipio de Jicotepec, el ayuntamiento, las danzas hermosísimas, vemos el folclore en su máxima extensión de la palabra, también tienen mucho talento en lo que es canto, en lo que es declamación también, por ahí hemos visto algunas participaciones de oratoria. En el pasado evento del Día de Muertos, el del año pasado, muy, muy bonito todo. Y bueno, pues ahora. Ahora, pero bueno, el señor Ricardo nos viene a hacer el comentario, la invitación o dar a conocer lo que es un evento que se llevará en estos días, ¿verdad? Sí, miren, traemos la encomienda de nuestra presidenta municipal, Lupita Vargas, en el área de cultura y turismo, poderle hacer promoción a un gran evento que sin duda ya llevamos algunos años, y con esto es el cuarto año que se va a festejar el Cafetzin, que es el Festival del Café. Como todos ustedes saben, Jicotepec se distingue por la calidad de su café. Sí, somos claro. Un rinconcito de la Sierra Norte del Estado de Puebla que se distingue por la calidad de su café. Hay muchísimas marcas de muy buena calidad y bueno, nuestro café nos distingue a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional. Pues como un referente, tenemos un gran programa que se llama Cafetzin, para los que nos están escuchando fuera del estado, de nuestro municipio, que es el Festival del Café 2023. Y bueno, ya está el programa, próximamente lo van a poder consultar en las redes sociales, pero el día de hoy se hace ese lanzamiento que nuestra presidenta municipal, Lupita Vargas, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, característica de nuestra presidenta, lanza este gran festival para que también sea visitado nuestro municipio a partir del jueves 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, que sin duda ya es una fecha importante para nuestro café en Jicotepec. Y yo creo que la es muy importante también que bueno, ya este evento se va a poder desarrollar físicamente, o sea, ahora sí que va a poder venir las personas, van a poder venir de diferentes partes de la República, o diferentes partes incluso del mundo, pueden venir a disfrutar de este evento, porque en años anteriores pues realmente la pandemia estuvo ahora sí que impidiendo que se realizara tal vez este evento, ¿verdad? Sí, mira, efectivamente, afortunadamente este episodio que vivimos como República Mexicana, como nación, como pues todo el mundo, ¿no? Nos colapsamos por una muy buena temporada, pero bueno, ahora estamos de regreso y con mucho más entusiasmo, con mucha más fuerza para festejar nuevamente, ¿no? En esta temporada de nuestra cosecha de café, el evento del Cafetzin. Y si me permiten, voy a leer
algunas actividades el día jueves, ah, claro que sí. 2 de febrero, para que las personas escuchen y puedan apartar un lugarcito ahí y puedan disfrutar de las actividades. En un horario de, tenemos el 2 de febrero, de la 1 de la mañana, tenemos las mañanitas a la Virgen. Ah, esta bien. Capilla se encuentra en la calle de las Flores, Colonia Ganadera, ahí empezamos con este gran evento. A las 8 de la mañana tenemos la participación de las danzas tradicionales, a las 9 de la mañana, misa solemne por el Monseñor Domingo Díaz Martínez, a las 12 p.m. Otra misa por nuestro párroco, el padre Honorio Ramírez, a la 1 de la tarde es la procesión de la imagen de la Virgen, y tenemos a las 3 de la tarde, tenemos un gran convivio y una gran tamaliza, y también seguimos con las danzas tradicionales, quema del torito, baile de las flores, en fin, toda suena una... buenísima esa fiesta, y más por los tamalitos deliciosos y característicos de Jicotepec. Pues todo un ritual, ¿no? Para darle gracias a nuestra Virgen, que pues esperemos que tengamos una muy buena cosecha de café, claro. Que es el ingreso económico de nuestro municipio. Entonces, sí. Bueno, pues para celebrar este gran evento, arrancamos con un evento totalmente religioso, y pues que todas las personas puedan asistir para que disfrutemos de este gran día, ¿no? Que es el día de la Candelaria. Sí, claro. Y los que deban los tamales, pues los paguen, ¿no? Hay que pagar los tamales por el 2 de febrero. A mí me tocó muñequita, entonces pues ya me tocará hacer tamalitos. Y ya la dieta, pues ya ojalá que la hagamos después de los tamales, porque así llevamos diciendo desde inicio de año. Pero bueno, pues cuéntenos un poquito más de lo que habrá en este gran festival. Pues tenemos viernes 3 de febrero ya para iniciar este fin de semana, que ojalá nos puedan visitar. Jicotepec ofrece muchas cosas, y dentro de estas cosas, para este viernes de Cafetín, tenemos ya este día tenemos más actividades relacionadas con el café. Tenemos un taller de un barista básico, taller de arte light y taller por el de coctelería, todo relacionado con el café. Empezamos desde las 10 de la mañana. Pueden cerrar el ciclo hasta la 1 de la tarde y ir a tomarse un refrigerio y regresar a las 4 de la tarde con los principios básicos de la cata de café por el catador Samuel Argüello. Todo esto con las actividades relevantes para el cafetín. Sabemos que a todos nos interesa, o nos gusta, mejor dicho, disfrutar una tacita de café. Sí, bueno, claro, pues, y más en estos tiempos que están todavía fríos, pues más se antoja. Cuando hace calor, pues a lo mejor no es lo mismo, pero ahorita en el tiempo todavía que hace frío, pues siempre se antoja un café. Y a las 5 de la tarde tenemos métodos de extracción por barista Gerardo Félix Vázquez. A las 7 p.m., presentación del ballet de la Casa de la Cultura Jicotepecali. Excelente. Que ahí tenemos la participación de nuestros jóvenes, que aprovecho para invitarlos a que se integren al ballet. Y a las 8 de la noche, presentación del grupo Los Prendis, para que podamos disfrutar toda esta gama cultural que va a presentar en este día, viernes 3 de febrero. Ah, pues está bien, fíjate, ya en la noche pues empieza el bailongo ahí con los Prendis. Y lo que nos faltó comentar, ese día viernes 3, todas esas actividades ya son en el centro. Sí, todas estas actividades son en el centro de la ciudad. Ahí pues va a haber la degustación de café, va a haber puestecitos de artesanías y demás actividades para que la gente que viene de fuera y la que también estamos aquí habitando Jicotepec, podamos disfrutar en familia este gran evento de café. Pues realmente se escucha muy interesante, pero todavía nos falta otro día más, ¿verdad? Nos falta, sábado 4 de febrero y domingo 5 de febrero. El 4 de febrero tenemos el lanzamiento de la Biorruta de Café. Acuérdense que Jicotepec se está redescubriendo, ¿no? Digo, redescubriendo porque teníamos los caminos de herradura que anteriormente se transitaban para trasladar el café. Claro. Ahora son un atractivo turístico para las personas que nos visita, y sin duda se van a convertir en un atractivo turístico, claro, para que pues venga gente de todos lados y pueda disfrutar de nuestros paisajes.
Sí, además conocer un poquito más acerca del proceso y la elaboración del delicioso café que le regalamos no solo pues a otros estados, sino también a otros países. Les voy a adelantar un poquito, va a haber una actividad, no les puedo decir todo porque ayer hicimos un ensayo ahí, desde cargar el café, desde cargar las plantitas, poder hacer un simulacro de que las estamos sembrando, después todo el proceso, les van a, por ahí tendrán sorpresas y van a ver que va a estar muy atractivo, porque las personas que están encargadas de este evento le están poniendo todo el empeño para que las personas vean todo el proceso del café y ya hasta el último paso poder disfrutar una taza de café, exactamente. No, pues qué bueno, se escucha muy dinámico ese programa o esa actividad y de mucho aprendizaje, porque realmente pues aprendemos lo que es el café. Cuando nos tomamos una taza de café realmente pensamos en todo lo que conlleva, ¿no? Todo el trabajo de cuántas personas para poder tomar una taza de café. Y bueno, tenemos también la visita de otros municipios, hermanos, vecinos de pueblos mágicos. Tenemos la visita de Huauchinango, Zacatlán, Cihuateutla, que vendrán a participar, genial, con algunas actividades culturales para pues darle realce a este festival. Sin duda somos pueblos hermanos, pueblos mágicos, y que bueno, están colaborando con el Ayuntamiento de Jicotepec en algunas actividades. Y ya nada más para el sábado 4 de febrero a las 8 de la noche, concierto estelar con Alejandro Filio. Por ahí lo pueden ya escuchar en las redes sociales para que nos vayamos aprendiendo sus canciones y poder ayudarle ahí a este gran artista, ¿no? Y cantar a todo pulmón. Exactamente. Muy bien. 5 de febrero, domingo 5 de febrero, para ya cerrar este gran fin de semana. Decía yo, presentación cultural de Cihuateutla, que es un municipio vecino, el Rally del Café, el concurso del despulpe de café cereza, que este ya también es muy tradicional. Es fuerza, es mucha destreza, mucha también destreza para poder despulpar el aromático café. Y bueno, para los que nos gusta un poquito el huapango, cerramos el domingo con una tradicional huapangueada. Huapangueada. Y bueno, ay, 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 eso va a estar buenísimo. Vamos a tener que ir a darle con toda esa tabla. Va a estar interesante. Y repito, el programa ya está en las redes sociales, lo pueden consultar. También ahí en el módulo de turismo que está frente a la presidencia municipal, va a haber programas impresos para que la gente esté enterada y no se pierda ninguno de los eventos. Ah, pues fíjese, realmente está muy interesante este evento que va a estar del día 2 de febrero al día 5 de febrero aquí en Jicotepec de Juárez. Muy interesante para todas las personas que nos ven de fuera y de aquí mismo de Jicotepec, de Huauchinango, de aquí de la región, pues se den una escapadita alguno de los días y venir a aprender un poquito del café y degustar y todo lo que... Y conocer también este lugar tan hermoso que tiene tantas cosas para ofrecerle a todos los lugares que nos rodean y bueno, pues también a otros estados. Así que no pueden perderse este gran festival que es el Festival Cafetzin 2023. Pues hacemos una atenta y cordial invitación. Son actividades totalmente familiares, sí, completamente gratuitos. Entonces, pues no podemos pedir más, venir en familia y gratis los eventos y podemos pasar un muy buen fin de semana. Los esperamos, Cafetzin 2023. Pues no nos lo vamos a perder, ¿eh? Claro que sí. Pues le agradecemos muchísimo, señor Ricardo, por la invitación y pues un saludo ahí, la invitación queda abierta para todas las personas que nos ven a través de TV Jico, TV 3 y TV 28, Huauchinango. Y bueno, pues yo creo que vamos a un corte comercial y regresamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Beto también. B
Venta de casa en Colonia Santa Catarina, calle Monterrey, Indios Verdes. El terreno es de 8x14. Cuenta con garage, cisterna, sala comedor, una cocina y un baño. Segundo piso en construcción para terminar, dos recámaras y un baño. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Usar cubrebocas es obligatorio. Cuídate y cuida a los que más quieres. Usa cubrebocas. En lugares públicos o cerrados, mantén sana distancia y usa cubrebocas. En posadas y convivios navideños, lava tus manos y usa cubrebocas. Evitemos el confinamiento. Usa cubrebocas, lava tus manos y guarda sana distancia. Si tienes síntomas, acude al médico inmediatamente. Si nos cuidamos, Jicotepec sí avanza. Venta de dos lotes de 8x14 cada uno en la colonia Piedras Pintadas, camino al Tecnológico de Huachinango, calle Bonampak. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Mole de la Abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana. Una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano. Una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la Abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. En esta temporada de frío, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla te recomienda cubrir nariz y boca para prevenir enfermedades respiratorias. Ante el primer síntoma, acude al médico. No te expongas a cambios bruscos de temperatura. No enciendas leña, anafres y estufas para generar calor en lugares cerrados y sin ventilación, pues aumentas el riesgo de intoxicación. Disminuye las actividades al aire libre. Abrígate. Consume alimentos ricos en vitamina C. Atiende las indicaciones de Protección Civil y ubica los refugios temporales o albergues más cercanos a tu domicilio. Si tienes una emergencia, llama al 911. Cuida de ti y tu familia. Tienes ganas de Puebla.
miras viejo, me dice la gente, pero yo no hago caso y sigo la corriente. Ya te miras viejo, me han dicho por ahí, pero yo no hago caso y sigo muy feliz. Viejos son los cerros y viejo es el mar. Mi corazón es nuevo, nuevo para amar. Me gustan las chamacas, me gusta bailar. Me siento como nuevo, no sé por qué será. Ustedes, Javier Lugo, la voz del recuerdo. Ya te miras viejo, soy por donde quiera. Yo sigo parrandeando con morenas y güeras. Ya te miras viejo, eso ya no te queda. Tú ya vas de salida, sigue la gente nueva. Viejos son los cerros y viejo es el mar. Mi corazón es nuevo, nuevo para amar. Me gustan las chamacas, me gusta bailar. Me siento como nuevo y no sé por qué será. Muchísimas gracias, de veras, qué honor que pues desde que fuimos a Morelia, Michoacán, a recibir un reconocimiento, que fueron tres, de veras, muchísimas gracias, no, nunca, ahora sí que nunca voy a acabar de agradecerlos, y ahora pues es un orgullo para nosotros que por primera vez estén aquí en San Luis Potosí, todo ese gran equipo de los más fregones de la revista Prestigio Musical. Musical. Pues bueno, maestro, ha sido un gran trabajo, por primera vez la sede aquí en San Luis Potosí. Sí. El profesor Javier Lugo. Muchísimas gracias, buenos amigos, Javier Lugo, la voz del recuerdo, si me conoce. De veras es un honor para nosotros que se esté organizando por primera vez en esta hermosa ciudad de San Luis Potosí y sus alrededores la entrega de premios a los más fregones. De veras, muchísimas gracias. Y como es el lema de ella, todo tiene que ser en vida. El reconocimiento, el homenaje, tiene que ser en vida. Así es. Y pues seguimos agradeciendo a los medios de comunicación que ya están lanzando esto en vivo. Querida mexicana, armas de televisión de las jóvenes, y ahora pues igual un cuento de Navidad que me costó mucho trabajo, primero porque soy principiante, segunda porque gracias a mi Padre Dios el personaje no me queda, yo soy un extraño, soy muy amigo, ahora se me han hecho muchas ganas, de ahí soy el mejor, soy bien agarrado y no quiero gastar el dinero y robo a toda la gente que me pide dinero. Y bueno, pues esto fue un poco de lo que se vivió en la entrega de premios a los más fregones en San Luis Potosí. Pero especialmente hablábamos de un fregón en este video. ¿Quién es? El profesor Javier Lugo, la voz del recuerdo. Así es, la voz del recuerdo. Una persona con mucha trayectoria, aproximadamente 27 años, que bueno, pues también además de ser cantante, ha sido también activista social con una propuesta muy importante en donde él regala sonrisas, en donde lleva a los niños en los hospitales, a los viejitos, a muchos más. Bueno, en un momento él nos va a comentar un poco más acerca
de todo lo que realiza, pero bueno, pues también es intérprete de mucha música de artistas, ¿verdad? Sí, también, y bueno, y además de eso, últimamente está incursionando en el cine mexicano también, es otra faceta que, que ha descubierto también. Y bueno, lo vamos a presentar, lo tenemos aquí en la línea telefónica al señor, al profesor Javier Lugo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos, un abrazo fuerte para todos los de Jicotepec, de Juárez, Puebla, hermoso pueblo mágico que quedé encantado ahora que estuve por aquellos rumbos. Y pues les mando un saludo a su amigo Javier Lugo, la voz del recuerdo desde San Luis Potosí. Ah, pues mire qué bueno, ya el comento que el profe ya nos visitó por aquí la vez pasada, estuvo en dos ocasiones acá. Así es. Aquí visitando lo que es Jicotepec de Juárez, pueblo mágico, y se fue maravillado él con el clima, se fue maravillado de ahora sí que de toda la vegetación, del panorama que tenemos aquí. Y subí dos kilos por el pan y el café. Y los molotes. Bien ricos. También felicidades. De peso. Bueno, profe, pues la verdad es que estamos contentos de tenerlo en esta entrevista. Usted ya es parte de la familia LMF. Y bueno, pues me gustaría que le contara un poco a la gente acerca de su trayectoria, porque 27 años... pues no es nada fácil, y bueno, pues me gustaría que le contara a todas las personas que nos están viendo por medio de TV 3 Jicotepec y TV 28 Huauchinango y toda nuestra audiencia de Revista Prestigio Musical y Radio La Más Fregona Mex, ¿cómo es que inicia Javier Lugo en el medio musical? Bueno, pues sí, rapidísimo, porque sí, mucho gracias a mi Padre Dios, es porque de alguna manera desvió un poquito mi camino, que me estaba llevando a un poquito a la destrucción personal, y pues ahora sí que involucraron también a la familia, y pues decidí cambiar, pedirle primeramente a nuestro Padre Dios, y hasta la fecha lo he logrado. El momento que yo empiezo como cantante, que empiezo a hacer reír a las personas, porque me considero cantante cómico, porque bromeo y todo, pero siempre 100% familiar. Y pues eso es lo que me ha ayudado mucho, aparte me enriquece el alma y me siento agradecido cuando veo una sonrisa de las personas, los niños, los jóvenes, los adultos. Y pues ahí fue cuando empecé, ya eso me dio la oportunidad de empezar como coordinador artístico de las ferias, fiestas patronales, acá en el bello municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, gracias a nuestros presidentes, funcionarios, y fíjese que de allí, pues, seguí avanzando, y de todos modos sigo cantando. Ya tuve el honor de estar en TV de Noche, allá en México, con Raquel Vigorra y Jorge Muñiz. Estuve también en Monterrey, Canal 12, Multimedios, Estrellas de Oro, ya, qué padre. Y ahora el honor de estar ahí con ustedes también, conocer ese pueblo, las televisoras 3 y 28, de veras, felicidades y muchas gracias. Y pues también tengo un programa que se llama Dibujando una Sonrisa, que es donde yo, gracias que tengo mucha gente que me apoya económicamente para comprar flores artificiales y regalos. O sea, yo llevo para los niños, para los jóvenes, los adultos, adultos mayores, y también para las casas hogar. Y el momento que reciben ese pequeño detalle, no, se siente uno halagado, de verdad, la sonrisa, la mirada. Hay unos que no pueden hablar, pero con la pura mirada de gratitud, ese es el lugar más hermoso que puede existir en un ser humano. Y pues de ahí vinieron todo lo demás, que gracias a la revista Prestigio Musical, que me nominó para un premio el 21 de septiembre en Morelia, Michoacán. Uy, de ahí levantó más todavía, porque... Bien contento el profe. A Ana Sánchez, a la más fregona, de veras, la mujer incansable, que me apoyó y pues me vendió ahí. Pues para mí fueron tres regalos, reconocimientos, y ya después me invitaron a una película de Las Dueñas, y pues participé, y como pues sí les gustó un poquito, porque también participé en la película La Cenicienta, Armas y Traición, y pues recientemente cuando fui a Jicotepec
a grabar la de un cuento de Navidad. Fue protagonista. Híjole. Sí, fíjate nomás, yo no lo podía creer y de veras algo tan maravilloso. Y no, pues gracias a ustedes, a todo el apoyo que me han brindado. Y créanme lo que acá la gente pues está muy contenta también y agradecidos con ustedes. Y el pueblo, pues gracias a toda la gente que recibieron tan bonito. Pues ya van dos veces que visito ese lugar mágico. Sí, pues muchísimas gracias a usted, profe, porque pues aceptó esta entrevista con nosotros y que además pues nos está compartiendo un poco de su historia de, pues no de vida, sino su historia en el medio. Y bueno, pues por aquí en pantalla estamos viendo algunas de las imágenes de su trayectoria y bueno, de esta bonita actividad social que usted realiza en donde regala sonrisas a los niños. Lo vemos vestido por ahí de negrito, de osito amarillo, de abuelita, de Winnie Pooh, de Elmo, de Mil Máscaras, Blue Demon. No, hay muchísimas facetas que qué bueno, gracias a Dios. Y yo le digo a mi hija, me acabo, fíjate, también me, antes de que me dieran la nominación del premio, el cronista aquí del bello municipio, así yo es. Quedé plasmado para siempre en una biografía de Soledad. Ya todas las generaciones que vengan van a saber quién fue Javier Lugo. Le digo, ¡ay, qué padre! Y lo más hermoso que es en vida. Y aquí en su casa, en mi recámara, tengo demasiados reconocimientos que ya ni me caben, ya me quieren correr. Tengo como unos 200. Sí, por ahí hemos tenido la oportunidad. Sí, verlos. Tiene toda una recopilación ahí de reconocimientos que, y creo que todavía le hace falta pared, profe. No, ya no, ya me andan corriendo aquí, nada se crea, no, pero es bien bonito, la verdad, y como yo les digo ahorita, es que ya no lo comento mucho eso, pero inclusive ya ni publico esas fotos. Acabo de estar con una niña que, pues igual, nuestro padre Dios sabe por qué lo hace, tenía cáncer terminal, y pues estuvimos ahí con ella al 100%, y no lo digo porque no me gusta tampoco eso, es con humildad. Se gastó mucho, se perdió pues días, trabajo, todo. Y no importa dar un poquitito de lo que tiene uno, que Dios nos ha regalado. Y créanme lo que es tan hermoso, que a la vez uno quisiera no hacerlo para que toda la gente viviera, no tuviera problemas. Pero pues en este mundo así estamos y aceptar la voluntad de nuestro Padre Dios. Y pues sí. La foto de esa niña, pues la subí en ese video, creo que en un video que tengo en Facebook, lo acabo de subir, la historia de mi vida. Ahí viene una niña que, la que le estoy platicando. Cuando le entregué la rosa, híjole, su mirada, su sonrisa, no, de veras, es el mejor pago que puede recibir un ser humano. Y luego ya la abracé y todo, y no, bien bonito, pero bueno. Desgraciadamente, pues ya nuestro Padre Dios se la llevó y sí. Pero no bajo la guardia, hay que seguir haciéndolo hacer y pues es lo que me enriquece y esa es mi encomienda en este mundo. Y es la satisfacción que usted se lleva, profe, porque además, Radio La Más Urbana Mix y Revista Prestigio Musical, además de otras empresas, pues tienen muy presente en lo que usted está haciendo esta actividad social en donde busca brindarles un poco de alegría a aquellas personas que tal vez ya no ven el sol en sus días o simplemente pues se llenan de tristeza y de malas noticias. Pero es por eso que usted también en el evento de Radio La Más Fregona Mex en la alfombra roja fue no solo reconocido sino también galardonado y se le otorgaron 3 placas. Entonces también usted debe de sentirse muy orgulloso porque pues tiene pues una trayectoria de 27 años llena de satisfacción. Gracias, la verdad, como yo le dije a Ana Sánchez, la más fregona de la revista Prestigio Musical, cuando fui a Morelia, que lo primero que vi fue el que salió en la revista Prestigio Musical. Dije, wow, qué padre. Y luego enseguida la nominación del premio. Entonces ya lo recibí, dije, qué bonito. Y ya cuando me iba a ir,
es lo que siempre les he platicado. Le digo, ya me voy porque vamos a San Luis Potosí. Dijo, no, espérese, todavía falta otro. Dije, ¿otro? Y me dieron 3 reconocimientos, nominado y todo. Y pues recientemente aquí en San Luis, por primera vez el evento que se organizó, pues mi reconocimiento como lanzamiento como actor de películas. Híjole, qué bárbaro. Y luego también el homenaje. No, créanmelo que yo todavía se lo digo sinceramente con humildad. A veces siento que yo no merezco todo eso, pero pues Dios me lo ha mandado y pues aceptarlo. Claro que sí, profe. No, pues realmente bien merecido lo tiene. Yo creo que bien ganado lo tiene también por su labor altruista y pues por todo el apoyo que les da a muchas personas, a los grupos musicales también allá en San Luis Potosí, que también apoya mucho. Y bueno, a todas esas personas que usted apoya tanto, pues yo creo que un homenaje así, pues yo creo que todavía le queda corto. Pero bueno, profe, vamos a platicar un poquito más. ¿Qué planes tiene para este 2023? A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, pues primeramente, que nuestro Padre Dios nos brinde la salud y que todos estemos bien, que toda la gente viva lo más hermoso y que cambie muchas cosas para bien. Es lo más importante y es lo que le deseo a toda la gente y también a su servidor, a toda mi familia, que estemos unidos. Eso es lo más importante. Y pues ya ambiciones, ay, pues ya lo que dice uno, ya lo que va saliendo, aprovecharlo. Por ejemplo, ahorita pues está en puerta otro proyecto de una película y ojalá se realice. Y pues más que nada es eso. Y me estoy preparando más porque pues fue un gran reto para mí. Que ya ven, por ejemplo, en el ese de un cuento de Navidad, recibí una regañada, que no me estoy quejando. Pero eso es bueno. Y le tocó interpretar porque, un papel muy diferente, sí, a lo que usted es. Es que no me creía el 20, que yo era el protagonista de esa película. O sea, yo me imaginaba, yo me sentía como, sí, como cualquiera, así, un actor que nomás pasa y sonriendo y todo. No, ya hasta cuando vi, dije, en la torre, de veras, pues si soy el que debo de estar más enojado y todo, pero bueno. Y no, es que bueno, el apoyo de todos ustedes. Y con ustedes, son mis maestros, todos, porque estoy aprendiendo. He estado viendo todas las películas que han filmado ustedes, y ustedes son mi mayor ejemplo. Y también a mi gran amigo don Bernabé Palma, a Víctor el Zurdo, a Aurelio Estefes, Pedro Guzmán, no, hay muchísimos. Un saludazo para todos ellos. También. Y ustedes, pues, ¿qué más? La primer película de Las Dueñas, y ya las demás, ahí vamos. Y muy bien, felicidades y muchísimas gracias también por esta entrevista. Y a toda la gente de Jicotepec, qué hermosa la, ¿cómo se llama? La cruz. Cuando actué, créanme lo que lo hice casi como personal, cuando levanté las manos y le pedí a Dios, primero que por qué nadie me quería, por amargado y por ambicioso, pero a la vez sentí un descanso bien bonito allá, ¿eh? Cuídenlo mucho todo este pueblo tan hermoso. Claro que sí, profe. Bueno, pues ahí ya escucharon las personas que nos siguen a través de TV3 Jicotepec y TV28 Huauchinango. Y bueno, ahorita vamos a seguir con un poco más de la entrevista de nuestro amigo el profe Javier Lugo. Pero por aquí nos acaban de avisar. Vamos por unos cortes comerciales y regresamos. ¿Qué les parece? De fiestas, Princes Valentino Ciales. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles, porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentino Ciales son la mejor opción para tus fiestas. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana.
Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa. Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar. Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras. Con precios sin competencia en toda la región. Casa Don Gil. Jicotepec se distingue por ser un pueblo cafetalero, de los principales productores del estado y con un exquisito café de altura reconocido como uno de los mejores de México. Y regresamos de este corte comercial, estamos en su programa favorito entrevistando a los más fregones. Y bueno, pues, don Javier, me gustaría que usted nos compartiera y más que nada toda la gente bonita que nos está viendo desde sus hogares, algún consejo, ¿qué consejo le daría a todas estas personas que están buscando conseguir sus sueños? Pues yo les pediría mucho, bueno, en este primero rápido, así que a todos los del elenco artístico, cantantes, imitadores, de todo, que le echen muchas ganas, que se preparen, que sean ustedes mismos, pero sí lo más importante, que no pierdan la humildad, la sencillez y la lucha de seguir musicalmente adelante. Evitar muchas cosas que nos pueden dañar, que es lo principal, para que puedan llegar hasta donde se puede, a la juega hasta algo, a donde ni siquiera lo hemos soñado. Entonces es muy importante no beber, por ejemplo, en las presentaciones, tener un respeto hacia la gente. Eso es en lo artístico. Y a las demás personas, yo les pediría que sean más expresivos, que saluden, que a la amiga, al compadre, al amigo, al quien sea, le digan te quiero, te estimo, eres bien buena onda, o sea, un abrazo, que lo expresen, que no esperen hasta el último, y que cuando encuentres a una persona en la calle, que sí, desgraciadamente, a veces por sus errores, ya no hicieron el cambio que ellos a lo mejor hubieran deseado, pues si están en ustedes, no les den dinero, denles ropa o cómprenle una torta, refresco, lo que ustedes quieran. Es mejor, porque a veces cuando se les da dinero, desgraciadamente lo hacen para otras cosas. Y eso tampoco no debe de ser. Y yo digo que mientras que hace eso, acérquense también a los hospitales, a la gente que está sufriendo, un abrazo, échenle ganas y todo. Eso es lo que les va a bendecir y créanme lo que Dios los va a enriquecer muchísimo. Se los va a regresar como no tienen idea. Para mí sería ese mi mejor mensaje a todas las personas y también para el elenco artístico. Yo en lo personal, en las presentaciones artísticas, nunca fumo ni tomo en los eventos. Pero soy yo. Y ya terminando, pues ya si quiero, pero en otro lugar, yo en donde me contratan, nunca hago eso. Pues claro que sí, profe. Realmente son consejos muy buenos y muy ciertos también para todos los que se dedican a lo que es el medio artístico, al medio del espectáculo, pues sí tienen que tener todo ese respeto hacia su público, que el público a fin de cuentas es el que hace grande a un artista. Entonces sí se debe tener ese respeto y pues muchísimas gracias, profe, por esta entrevista que nos concedió también. Sabemos que luego anda muy ocupado también, con falta de tiempo y todo, pero bueno, hizo ahora sí que... Soy coordinador artístico acá de la Dirección de Cultura de Soledad de Graciano Sánchez y andamos checando lo del carnaval, así es que sí, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, pero mire todo lo que es, y no, pues muchísimas gracias, Yeye, a ti Edgar, de veras, a todos que hicieron este honor de platicar con toda la gente. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto y cuando se les ofrezca algún día que me inviten, pues igual invítenme a la Feria del Café. Claro que sí, profe, usted tiene las puertas abiertas aquí en Jicotepec de Juárez, Puebla, y bueno, pues muchísimas gracias, agradecemos al profe que nos concedió la entrevista, y bueno, ¿con qué seguimos, Yeye? Bueno, pues vamos a continuar con un video musical de, bueno,
de esta gran entrevista a Javier Lugo. Y bueno, pues vamos a conocer un poquito más de su talento. Claro que sí, vamos. Esto fue El Campanero de Javier Lugo, la voz del recuerdo. No, pues con esta música realmente sí da ganas de bailar, que ya, ya queríamos aquí bailar. Muy buena, muy buen tema del profe Lugo, muy buen video. Muchas felicitaciones para el profe que canta de todo, es versátil en su música, cumbias, norteñas. De Paquita, la del barrio, de todo canta. Juan Gabriel también. Y también felicitarlo por esa alegría que siempre le contagia a todas las personas que lo vemos, que bueno, pues ya hemos tenido nosotros la suerte de verlo de manera física en sus shows. Y no, hombre, contagia a la gente, los pone a bailar. Y pues eso es lo más bonito. Recuerden que pues los artistas viven del aplauso de la gente, del público. Y yo creo que se ha alimentado muy bien de todos esos aplausos el profe. Sí, pues excelente la participación. Pero bueno, yo creo que vamos a ir por unos comerciales de los patrocinadores y regresamos. Venta de terreno en Colonia El Mirador, camino a Puga. Terreno de 10x20. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Ven y vive la moda vaquera en el mundo vaquero. Tenemos las mejores marcas en botas y botines. La más alta calidad en playeras, camisas y pantalones. Conoce nuestra variedad de accesorios en piel. Somos distribuidores de las marcas Cuadra, Franco Cuadra, Tombstone y Justin. Viste a todo galope el mundo vaquero. Para evitar el incremento de COVID-19 en Puebla, se emitió un decreto que contempla uso obligatorio de cubreboca, autorregulación y sana distancia. Utilizar la aplicación Alerta COVID Puebla. Reforzar protocolos sanitarios como lavado de manos. Evitar concentraciones masivas sin protección. Eventos con más de 300 personas deben tener validación de protección civil. Procurar que las reuniones familiares se realicen entre personas que viven en el mismo domicilio. Se exhorta a patrones proveer cubrebocas, gel a base de alcohol al 70%, fomentar la ventilación natural y evitar convivios. No automedicarse y al presentar síntomas, acudir inmediatamente a los centros de salud. Súmate con responsabilidad y disciplina para cuidar la salud de todas y todos. Tienes ganas de Puebla.
jefes que a mí no me quieren. Y yo me agüito y me salgo a beber. Dicen que yo soy un gran mujeriego y que te busco solo pa' joder. Joden y joden, no sé lo que quieren. Si yo te amo y siempre te amaré. Dicen tus jefes que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también. Pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré. Bueno, pues mira, Guille, ahí se ve la faceta de Javier Lugo, la voz del recuerdo, con esta interpretación de este tema también muy muy buena, muy bailable. Claro. Y pues seguimos reiterando, no, tiene mucho talento el profe, definitivamente. ¿Cómo ves? No, pues excelente, la verdad es que siempre su música me pone a bailar. Ahorita ya estábamos aquí atrás de cámara. Tin, tirirín, tirirín, tirirín. Sí, así es, no, pues... Excelente las interpretaciones del profe Lugo y no, y tiene muchísimo todavía, pero muchos ya temas. Será yo creo que para otro programa, porque ya con esto estamos llegando nosotros al fin del programa. No nos resta más que agradecer a todos los televidentes que estuvieron siguiéndonos a través de las redes sociales o a través de TV3 y TV28 en Huauchinango. Además también de en Facebook Live, por ahí, en el Facebook, en la transmisión en vivo, en donde muchos de ustedes estuvieron comentando, compartiendo. Les agradecemos por estar siempre al pendiente de este subprograma, en donde lo único que nosotros buscamos es dar a conocer el talento mexicano,
el que todos tengamos una oportunidad para demostrar en qué somos buenos. En este programa, pues recordarles también que ustedes están invitados a venir a una entrevista, ya seas del medio en el que te encuentres, puede ser musical, puede ser textil, puede ser empresarial, en cualquier rama en la que te encuentres, puedes venir con nosotros a ser entrevistado. Y bueno, pues para que reconozcamos tu talento, tu trayectoria, todo se puede reconocer. Sí, claro que sí. Por ejemplo, a los productores de café que estábamos, así es, que nos comentó hace rato el señor Ricardo, que vino del Departamento de Cultura de la H Ayuntamiento de aquí de Jicotepec de Juárez, pues alguna marca de café, alguna marca de algún producto quieren anunciarla, pues pónganse en contacto aquí con TV3 de Jicotepec para poder hacer una entrevista o poder programar los comerciales también. Aquí, claro, se puede hacer todo, así es de que pues ahí está abierta la invitación. Y bueno, pues también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como entrevistando a los más fregones, entrega de premios a los más fregones, Radio La Más Fregona Mex, Radio México Noticias también. Y Revista Prestigio Musical. Así es. Y bueno, pues también agradecerle a todos nuestros patrocinadores oficiales por un programa más. Por ahí, muchas gracias a Mezcal, Curicua, a Gerardo Vega, el diseñador de las estrellas. Así es. También a Moda Artesanal Areza. Y Revista Prestigio Musical. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Yeyexi Arenas. Mi nombre es Edgar Arenas. Y esto fue Entrevistando a los más fregones. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Porque usted lo merece. Econosuper le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios. Aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en Econosuper. Venta de lote de 8x15, ubicado en Colonia La Palpa, calle Oaxaca. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. Atención, comerciantes. Inicia el año aprovechando los descuentos en el pago de licencia de funcionamiento para tu establecimiento, ya sea giro blanco o rojo. En enero, 50%, febrero, 30% y marzo, menos 20%. Acude a la Oficina de Industria y Comercio en la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias a tu participación y cumplimiento, Jicotepec sí avanza con más programas, obras y servicios para todos. Ayuntamiento de Jicotepec.